Una familia que ocupó por más de 20 años una vivienda en el barrio Mayales de Valledupar fue desalojada. Bueno, yo tengo aquí aproximadamente 24 años de estar viviendo aquí, desde el 99 estoy aquí. Y aquí la señora argumenta que esto es un espacio público, la señora Mayerlín Urrutia, ella argumenta que esto le pertenece, que este espacio público es de ella. Ahora con todos los entes, vino el inspector, vino personería, secretario de gobierno, un fallo que a favor de ella, que me toca desalojar esto porque este espacio público que le pertenece a ella. No sé, que los espacios públicos pertenecen al municipio, pero aquí ella es la dueña. Y por consiguiente nos están haciendo el desalojo. La señora es propietaria de la casa de esquina. Ella siempre ha sido vecina suya. ¿Desde cuándo viene entonces esta disputa? Esto acá viene desde el año 2005. Desde el año 2005 que ella empezó a formar una querella, a denunciarme allá en la inspección de que estaba en el predio de ella. Y de ahí para acá me ha seguido varias audiencias y hoy el fallo salió a favor de ella. No tuvieron en cuenta los 24 años que tengo yo de estar viviendo aquí. Y nos sacan así, sin más allá y sin más acá. ¿Y ahora qué piensa usted hacer? ¿Dónde va a pasar la noche? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Usted va seguir dando la pelea por la vivienda? Sí, yo voy a seguir en la lucha. Yo voy a seguir en la lucha porque es que yo tengo un poco de tiempo de estar aquí. Y ahorita mismo voy aquí a arrendar una casa, un apartamentico por aquí para seguir en la lucha, para ver si la alcaldía me accede este pedazo. ¿Qué le han dicho? ¿En qué trabaja usted? ¿De qué vive usted? Yo vivo vendiendo materiales de arrastre, allá con los volteos en la cooperativa, y seguí trabajando para el sustento y aquí luchando el pedazo este. ¿Su defensor, su abogado, usted tiene alguno que le ha dicho? Ya tengo una abogada ahí porque no tenía abogada, pero ya tengo una abogada. La abogada también va a seguir luchando aquí conmigo. Vamos a seguir peleando este pedazo. Por ahora nos toca porque ya el fallo se dio y la fuerza pública te encuentra. Entonces, mejor es salir a las buenas, que vayan a maltratar acá a mi familia. Y tengo acá hasta allá atrás y construí esto y tengo los servicios públicos, están a nombre mío todo. Y vamos a ver qué hacemos con medio de lo legal, tratar de ganar eso a lo legal. Sí, mis dos hijos se criaron aquí, tres hijos se criaron aquí en esta vivienda, y aquí hemos estado aquí 24 años, hemos estado aquí, vamos a seguir luchándolo. Por ahora nos toca salir porque, bueno, hubo un fallo y la fuerza pública, si no salimos a la buena, ellos nos sacan a la mala, entonces vamos a tratar de seguir luchando.